les platico lo que va a suceder. Ahorita vamos a ver dos videos para que se introduzcan en el tema y posteriormente los invitaremos a pasar al foro para que conozcan cómo está distribuido nuestras estaciones, nuestras cocinas, nuestra zona de jueces. Y ahí mismo los invitaremos a todos ustedes a una sección de preguntas y respuestas. Y al final serán sorteados para que vivan algunos de ustedes la experiencia de familias frente al fuego. Y bueno, ser ahí calificados por nuestros jueces. Entonces vamos a ver el primer video. Bienvenidos a todos. Gracias. Ella hace el programa de Shark Tank y ahora se incorpora para hacer familias frente al fuego. Y le pido a Kiren que pase, por favor, aquí con nosotros. Adelante, Kiren. Quisiera agradecer primero a ustedes que nos acompañan siempre, que están presentes acá dando cobertura al lanzamiento oficial de Familias Frente al Fuego. Este programa que se ha hecho en otros países, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Australia, se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Estados Unidos, en infinidad de otros lugares más. Y México se ha convertido, en mi opinión, en el lugar de América Latina que hoy representa a Familias Frente al Fuego, a Family to Fight, como se llama este formato en inglés, de una manera no digna, sino extraordinaria. Encontramos de más de 540 familias a las 8 que formaron parte de este show compuesto por familias. Vemos un show muy divertido, muy bonito, donde el hilo conductor termina siendo eso, el papá o la mamá o los hermanos o las tías o el compadre o el mejor amigo, y lo hacemos a través de seis episodios muy bien contados, episodios de larga duración, que es algo que no se hace habitualmente en formatos de esta índole, y encontrará de todo. Lágrimas, muchas lágrimas, que así sucedió, muchas risas, muchos momentos muy emocionantes, pero sobre todo veremos familias cocinando, familias que se entienden, familias que se quieren y que se reten. Hay un gran premio final por el que las familias pelean, pero al final del día también pelean por llevarse el título de la familia que mejor cocina en México y más aún por divertirse. La verdad es que la gente se la pasa muy bien en este programa. Y sin más, quiero presentarles primero a tres miembros que han sido fundamentales para que este formato sea tan exitoso como será, porque verán que va a ser un gran formato. Y estos personajes que a continuación conocerán son pues la crema innata no solo de la cocina, sino de este formato. Han sabido hacerlo de manera extraordinaria. Ellos son Belén Alonso, Antonio de Vivier y Carlos Gaita. Ponle Cortés. Perdón, perdón. ¿Qué va? Una jefita. No estará a hacer nada. ¿Qué va? Bueno, esta era la dinámica habitual del show, así que ya se imaginarán. Ella es Belén, una extraordinaria chef, una extraordinaria amiga que ha sabido llevar a estas familias por el buen camino con sus consejos, con su sentido del humor. Tiene un gran, además no solo sentido del humor, sino un gran sentido de la comida dulce, de la repostería y de la panadería. Y aunque este no es un reto de profesionales, aquí nos enseñamos a hacer cosas que ellos habitualmente no estaban acostumbrados a hacer. Y los sacamos de su zona de confort. Y entendiendo otra vez que no son profesionales, no se les juzgó de manera tiránica. Se les llevó por el buen camino y nos divertimos mucho así. ¿Belén? Yo, Belén Alonso, soy chef. Me gusta mucho lo que es la repostería, me gusta mucho lo que es la panadería. Soy amante del gluten, todo lo contrario de lo que son las tendencias. Y soy amante de las técnicas de la buena cocina y de la buena pastelería, que, como yo siempre decía, tú puedes hacer una receta de cocina a 20 personas la misma receta, que a todos les va a salir diferente. Me encantó estar en este programa, me fascinó. Me siento muy afortunada de haber podido participar. Número uno, porque es
de familias para la familia, donde había muchísimos valores, veíamos los valores de cada familia y nos divertimos muchísimo. Creo que no nos eran muchísimas horas de trabajo, pero al final de cuentas se nos iban así de volada, porque hicimos un gran grupo de entre los jueces, productores, camarógrafos. Nosotros nos volvimos familia al final. Y bueno, pues agradecemos mucho que tengan tiempo para venir a ver estas tres personitas que somos. Básicamente se les fue muy rápido y se divirtieron, se dedicaron a comer pomfrit en ese escenario, pues no hay manera de pasarse la mano. Les quiero presentar al chef Carlos Gaitán. Carlos tiene una extraordinaria historia de vida, ejemplar, una historia a la que todos deberíamos aspirar. Carlos salió de México muy joven a ganarse la vida fuera de México, a estructurar sus bases como cocinero desde lo más básico hasta convertirse en el chef de un restaurante propio, recibiendo una estrella Michelin, como se dice también, que es el máximo reconocimiento a los restaurantes en el mundo. Y son bastantes pocos los restaurantes que obtienen una estrella Michelin, y Carlos es uno de los pocos mexicanos en tener este reconocimiento, y además nos hizo el honor de participar acá en medio de su complicada agenda. Carlos. Bueno, ya dijo todo ella. No, para mí es un honor estar aquí, y de verdad te lo digo de corazón. A ti, delante de todos, gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta bella familia. Yo siempre en los restaurantes, nunca hago un equipo, hago una familia, y para mí eso es muy importante. Inyectarle, tú como superlíder del grupo, tenemos increíble cómo nos estamos pasando. Obviamente, si echamos unos cuantos kilos de ganas, donde se puede notar con suéteres. Pero la pasamos muy bien, las familias son fantásticas, creo que nos damos con mucho cariño, nos enamoramos no nada más de lo que han hecho de comer, sino personalmente de cada uno de sus historias, de cada ellos. Yo me reflejo en algún caso, en alguna de las familias, ¿no? de un pueblo con mucha humildad, crecer en eso, ¿no? Y sin embargo, eso para mí ha sido, creo que el más grande que he tenido en mi vida, donde he aprendido mucho, porque yo soy hecho en el campo de batalla. Yo nunca fui a una escuela de cocina, siempre fui realizando todo los trabajos que yo tenía, aprendiendo hasta que en 2008 abro Messi. Fue un restaurante que dio mucho de qué hablar, cosas muy bellas, y me dio a conocer al mundo, ¿no? Después de haber ganado la estrella Michelin. Y he tenido yo la oportunidad de estar en los dos lados, también como profesional. He estado haciendo un poco de competencias internacionales, y eso me ha ayudado mucho a estar aquí y poder dar lo más. La manera de cómo yo veo una gastronomía, obviamente estamos con gente profesional. Pero lo curioso es que ellos no son profesionales, y nosotros ahora, los que nos llamamos chefs, queremos mucho aprender de estas personas que vinieron. Entonces, para mí fue algo increíble. No vine nada más a probar su comida, sino vine a aprender mucho de ellos. Así que ahora pasamos maravilloso. Ya lo decían, este proyecto, y seguramente ustedes, colegas de la prensa, lo habrán escuchado 20 veces, es, nos hicimos una familia, pero al final, pues resultó un poco así, estamos rodeados de familia, de familias que están peleando por ese premio, pero también con este espíritu de cuerpo, disfrutando los retos día a día. Fueron jornadas exhaustivas, pero muy divertidas. Y quiero presentarles también a Antonio Olivier, que nos inyectó de energía. Antonio tiene una trayectoria en la cocina, pero también en la televisión, muy extensa, un sentido del humor extraordinario. Entonces, el conjunto de estos tres cocineros, Benino, por supuesto, que ha sido pieza angular y una piedra angular para este proyecto, junto con Toño, hicieron que las jornadas fueran mucho más sencillas, pero también su experiencia fue esencial para que las familias recibieran el mensaje y se sintieran entusiasmadas constantemente. Yo no me dejaste nada, ya no hay por ahí, ya no puedo nada. ¡Vámonos!
Miren, me ha tocado estar, digamos, en todas las veces que tengo restaurantes de diferentes estilos. También soy resultado de una escuela allá, de esta aventura de buscar algo. ¿Soy una mejor? ¿No soy? Todo desde el principio, por favor. Tiene un micro. Sí, y también yo me tocó un carrito para estar en Estados Unidos buscándomela y aprendiendo y extrañando muchísimo también mi país. En especial este proyecto, una cosa que no me ha puesto a pensar, pero cada vez que veía a las familias cocinar, me acuerdo de lo que extrañaba mucho yo. Entonces fue una. Llamando la atención, muchachos. Esta experiencia en particular fue única. Creo que no sé si Mariana está de acuerdo conmigo, que se fue, por más que haya estado estructurada como una convergencia de familias o de personas, fue tomando una vida muy bonita. Porque ¿saben lo que pasa? Rara vez pasa, siento yo, cuando se involucra una competencia de gastronomía, es que terminamos nosotros aprendiendo mucho y a la vez, digamos, compartimos tips y compartimos a lo largo de la conferencia también, o sea, íbamos sufriéndola y viviendo cada reto junto con ellos. Y algo pasó que yo sentí que fue naciendo una. Ahora sí que tengo una competencia como que una celebración muy linda. Eso es lo que yo me llevo de esta experiencia. Es una celebración de lo que es nuestra cultura gastronómica en el país. Es muy objetivo el programa, es muy constructivo el programa. Aparte de ser entretenido, siento yo que sí va a dejar algo muy lindo a toda la gente que nos dé la oportunidad de tener en su casa los domingos. Y yo sí les puedo decir, digo, que he tenido la oportunidad, digamos, la dicha de poder haber estado en otros programas, que sí es la experiencia más linda a la cual yo jamás he participado. Muy, muy, muy linda. Y repito, hoy en estos días, a como está la cosa, como están los chamanos, como está la red de información, ese es los únicos programas que yo puedo ahorita pensar con mucha objetividad, mucho positivismo. Entonces, por eso quiero agradecerles a Nino y a Kirel por la oportunidad que este día, porque eso honorado haya participado aquí y bailado con estas bellezas y con toda la familia que esto había estado en el pueblo. Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues ahora, evidentemente, quiero presentarles a nuestra conductora de este programa, que no solo llevó a buen puerto el proyecto, sino que le inyectó energía, buena onda, gran actitud y un profesionalismo tremendo, además de que demostró su gusto y su conocimiento por la cocina. Ella es la cabeza de este equipo, Inés Gómez. ¡Bravo! Hola, hola. Ay, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos. Saben la importancia que es tenerlos aquí para todos nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo. Principalmente quiero agradecer a Televisa por esta enorme oportunidad. A Endemol también, porque me parece una empresa de prestigio y una vez más me lo confirma que trabajar con ellos es también algo muy grato. Aquí ven, miren, que bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando me hablaron de la productora, me habían hablado de una mujer muy profesional, de una mujer muy comprometida, de una mujer seria, de una mujer intensa también. Cuando la conocí, digo, desde que la vi supe que era una mujer fuerte, y era una mujer que iba a dar todo por el proyecto. Cuando me dijo que iba a ser un proyecto que iba a ser un éxito y estaba convencida de él,
le creí en el primer segundo y siempre me dijo, los voy a cuidar y voy a cuidar cada punto, cada aspecto y cada detalle para que todo salga como, como debe de salir. Y creo que así ha sido porque ha sido minuciosa, ha sido muy cuidadosa con cada uno de los detalles. Cuando me presentan a mí por primera vez el proyecto, me platican que es un proyecto familiar, pues dije que sí, en el momento en el que vi que era un formato que era familiar, me encantó que era un proyecto que voy a poder ver con mis hijos, con mi familia, que era un proyecto donde íbamos a mostrar tradiciones, valores, este amor familiar y la integración familiar que a mí en lo particular siempre me ha gustado muchísimo. Cuando Nino Canón, cuando otra vez me toca trabajar con Nino Canón, pues también la idea me encantó. Y creo que esta función sabía iba a ser mágica y hoy que vemos el resultado, porque en verdad nosotros que ya hemos estado los días con los días trabajando y sabemos el resultado de lo que se ha vivido en este foro y lo que ha sucedido en las cocinas, les puedo decir que de verdad se van a llevar una grata sorpresa. Cuando me presentan ahora sí que mis dos jefes a los tres jueces, dije, ay, yo creo que estos van a ser unos malvados. Y sí, en efecto, ellos son los malos de este programa. No, la verdad es que son un encanto. Belén, puedo decir de Belén que es una mujer sumamente profesional, es una gran chef, una reconocida chef y un orgullo de México también, porque es una mujer muy preparada, es una mujer que ha mostrado sus conocimientos en cada uno de los juicios que ha hecho sobre las mesas. Es una mujer que además a nivel personal es una madre ejemplar y que ha dado grandes lecciones en este programa. El chef Carlos, bueno, pues ya con decir que tiene una estrella Michelin, pues ya cualquiera dice, imagínense. Y como escuchaba ya hablar, pues sí, una historia aspiracional 100%. Yo creo que en México tenemos grandes historias de mexicanos y una de ellas es Carlos. Su sencillez y el cómo trató a cada uno de los integrantes de estas familias, porque al final del día, pues está nervioso, no tiene los conocimientos, son como nosotros, son como yo en mis cocinas, o sea, no tenemos el expertise ni la preparación y ellos siempre manejaron la sensibilidad en cada una de las críticas y eso aquí se agradece muchísimo. Y de Toñito, bueno, pues es otra historia también de aprendizaje y es otra historia aspiracional y es otro de los grandes chefs que tenemos aquí, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Siempre con su toque de comedia le inyectó alegría a cada uno de los participantes y la verdad es que si no fuera por ellos este programa no sería lo que hoy es, y hay una mancuerna increíble. Yo creo que hemos hecho un gran equipo, nos hemos integrado maravillosamente bien y otros de los protagonistas de este formato pues, sin duda son las familias. Entonces yo creo que se hicieron casi a más de 500 familias alrededor de toda la República. Irene viajó, subió, voló, trajo, deshizo, puso a prueba a todos y sí seleccionó en un inicio a las 8 que iban a arrancar. Y sin duda, cada una de las familias trae una historia increíble porque cada uno de los personajes trae una historia que contar. Y les aprendimos muchísimo a estas familias, mucho a nivel personal, todos con un sueño, todos con un motor para estar aquí. Y eso a nosotros nos inyectaba las ganas de que salieran victoriosos todos. Al final del día, bueno, pues solamente hay un ganador, pero yo creo que por el simple hecho, como se decía a estas familias, de estar aquí, ya son ganadores. Y de tener esa oportunidad, esta ventaja, ya son ganadores. Así que yo espero, en verdad, que les guste mucho Familias Frente al Fuego. Ha sido un proyecto que se ha cocinado con muchísimo cariño y que estamos todos con la camiseta bien puesta y estamos seguros de que va a ser un éxito. Entonces, una vez más, pues agradecerle a Kiren Miren, a Nino Canún, a los jueces y a ustedes sobre todo, porque sin ustedes y sin su apoyo, de pronto no nos haríamos a conocer de la misma forma. Así que les agradecemos siempre el cariño, el que estén aquí y pues agradecerles por su presencia. Gracias. Complementando lo que dice Inés, este es el esfuerzo, les contaba, de más de 320 personas, de un equipo de investigadores haciendo
búsquedas para encontrar a las familias en toda la República, de técnicos de Televisa, de todo el equipo de Endemol, que produce junto con Televisa y respalda este proyecto, maquillistas, vestuaristas. Ustedes ven estas cocinas, pero tenemos otro foro ocupado con toda la infraestructura de la precocina, para que las familias tengan las verduras que pidieron, las proteínas que pidieron, que reabastezcan, que limpien, junto con la gente de mantenimiento y limpieza. Es un monstruo que echamos a andar en cosa de 4 meses. Entonces, creo que el resultado va a ser lo que esperamos. Si ustedes se fijan en estas cocinas, ya estoy segura de que Nino nos da la chance de que hagan un tour. Van a ver que todo está construido a la medida, mandamos a hacer el diseño de los azulejos, los imprimimos. Buscamos que cada cosa fuera perfecta. En esos huecos que penden sobre las puertas estaban los nombres de las familias que mandamos a hacer a mano con un rotulista. El cemento pulido lo hicieron los técnicos de Televisa expresamente para el show. Hay plantitas de olor para que las familias pudieran condimentar sus platos. Pues han sido muchos meses de mucho trabajo y de mucho detalle. Entonces, junto con el equipo de Televisa, los jueces y por supuesto Inés, es que llevamos este proyecto a buen puerto. Estamos ahora editando a todo vapor para que estemos listos para salir al aire. Estoy segura de que tienen preguntas para los colegas, porque este es un formato único en México. Es un formato de cocina, pero hecho por familias, para familias, con jueces amables, cariñosos, que no juzgan, sino que acompañan, que protegen a las familias, que se divierten con ellas y que cooperan con ellas. Entonces, si Nino está de acuerdo, le cedo la palabra a los colegas de la prensa, agradeciendo nuevamente su presencia, que nos acompañen, que chismeen un ratito en nuestras cocinas, y estamos encantados de recibir todas sus preguntas para tratar de darles la respuesta más apropiada que se merece. Nada más quieren recordarles a todos que el gran inicio de este show es el domingo 14 de julio a las 8:30 de la noche por el canal de las Estrellas, y que también es un programa que se va a transmitir en todos los Estados Unidos por que se someten a una rápida eliminatoria para arrancar en el episodio 1, y a partir del episodio 2 empezamos con 6 familias que se irán eliminando mediante distintos retos. Hay retos de todas complejidades, pero siempre buscando que ellos representen y respeten la cocina de sus casas. Si hay oaxaqueños, pues esperamos probar los sabores de Oaxaca, aunque esta no es una competencia de Estado, es una competencia de familias. Sí nos gusta que cada familia nos sorprenda con lo que traen. Hay una familia con influencias españolas y que nos sorprendan con lo que traen en su casa, porque no les permitimos traer pues algún ingrediente, alguna cosita, algún amuleto de su casa que los vaya acompañando durante la competencia. Entonces, mediante retos que van sucediendo en cada episodio, vamos viendo quién se queda, quién se va, de repente se enfrentan a un mano a mano para luchar por un gran lugar en la final de familias de tres. Y los jueces van viendo la competencia desde este lugar que Inés bautizó muy inteligentemente como el salón de la conciencia, que es donde los jueces no escuchan a las familias en directo, pero tienen un monitor al cual les voy mandando señales de lo que va pasando en cada cocina. Entonces ven cómo explota una licuadora, o cómo llora la hermana con la tía, o cómo se mueren de risa unas hermanas, o cómo se les quema algo en el horno a otros. Y ellos van comentando, y si ven que hay un momento de crisis absoluta, ocasionalmente salen a echarles un ojito, una mano breve, en un minuto, porque esto es una competencia de hacer. Ahora, es bien interesante, en estas 6 familias hay un número de retos por programa. En un inicio vamos a arrancar con ciertos platillos tradicionales de sus regiones, sobre todo para conocer también cómo es el platillo típico que a todos los mexicanos siempre nos han enamorado. Pero luego le incluye cada familia ese toque de la familia o el secreto de la abuelita. Y de pronto, pues sí surge en el acto. Hay un tiempo para llevar a cabo el reto. Entonces, salgo yo a darles un recordatorio del tiempo que llevan o del tiempo que les queda. Entonces entran un poco, llega el nervio, el estrés por emplatar, que si los platos no están en las mesas centrales en el tiempo límite, esos platillos no son evaluados por los jueces. Entonces, imagínense todo lo que viven estas familias, la tensión dentro de la cocina. Entonces hay
llanto, peleas, entran quetales, entran en crisis. Entonces, todo lo que se vive, como vivimos todos en nuestras casas, la pelea con la hermana, con la mamá, el choque emocional, y tú ya quieres tirar la toalla, ya se quiere ir. Ese tipo de emociones y de sentimientos encontrados es también todo lo que se va a vivir detrás de este programa. Y estas familias, como lo dice Inés, que se pelean, que lloran, al final es muy chistoso, siempre terminan abrazándose. Sí. Porque somos familia, porque te puedes gritar, pero no te vas a pelear a muerte con tu hermana, porque le quemó la salsa o se le cortó la mayonesa. Al final somos familia y ese proyecto y este programa es la mejor muestra de eso. Y abonando ya que hablábamos de la dinámica, de repente tenemos ciertos personajes que vienen a explicarles algunas cosas que les van a ser útiles en los retos. Y les dan una pequeña clase de una técnica muy sencilla, pero que les va a ser muy útil. Les tienen que poner mucha atención porque ellos no saben de qué se va a tratar el reto hasta que lo lean en los recetarios que tienen en sus cositas. Los jueces están descansando, ¿no? Las dos horas están checando el monitor para ver todo lo que pasa en cada una de las cocinas. Entonces, se dan cuenta desde si el de la familia, un ejemplo, López, agarra la cuchara, prueba la salsa y la regresa a la olla, hasta esos mínimos detalles que pasan en las cocinas, de todos se enteran los jueces. Entonces, al final del día, todo eso se vuelve, es un momento muy agradable para la convivencia familiar que hay aquí. Después los jueces van a pasar las mesas y van a ir probando y haciendo comentarios siempre positivos. ¿Eh? Está rico, pero fíjate, si lo hubieras tapado antes de meterlo al horno, seguro hacer una costrita y no se secaba, porque de eso se trata. Entendemos siempre que son familias y no cocineros profesionales. ¿Hay otra pregunta? Que mejor cocina en México, que sí es suficiente, pero bueno. Hay 1,5 millones de pesos para la familia ganadora. Santa Catarina. Vaya, se ve la porque está muy divertido y además se pueden llevar una mega feria para irse de viaje, para descubrir su vocación y poner su restaurante, para irse a pasear por el mundo, básicamente para hacer lo que quieran. Además, es un precioso costeo que pueden poner en su sala. El programa dura 6 semanas, cada domingo, 8:30 de la noche a partir de 14. Hola, ¿cómo estás? El tema de Univisión y las transmisiones. Yo ahora les cuento la parte la técnica y la iluminación. Y la parte técnica y el tema de trato. Sí. Por Univisión, también por una cuestión de formatos, vamos una semana, arrancamos una semana después. Ok. Pero iban a ser los 6 capítulos igual, entonces es el 21 cuando es el inicio de Univisión y ellos están por confirmarnos si arranca el sábado. Okay. Aquí es 1,5 millones de pesos el premio, allá lo maneja como 75,000 dólares. Correcto. Es el próximo. Y la verdad es que sé que he hecho mucho énfasis en la parte técnica, porque este es un reality al que hemos dedicado mucho tiempo y mucho cuidado. Las cocinas, sé que ya hablamos de eso, pero está cada cosa calculada. Hay 2 hornos, hay un sistema de bombeo de agua, hay un sistema de separación de residuos, toda la comida. Imagínense la cantidad de comida que se puede desperdiciar en un programa de comida. Entonces nosotros nos pusimos 2 objetivos fundamentales. La primera fue reducir nuestros desperdicios al mínimo, así que toda la comida que estaba en buenas condiciones, que era prácticamente toda, que tenía una segunda vida, se donaba a gente que la necesitaba. Y por otro lado, redujimos el impacto de los desechables. Esta es una producción libre de Unicel, de popotes, de tapas de plástico, de vasos. Entonces, hay un graf, un servicio de catering, redujimos a cero ese desperdicio. Nuestros vasos son biodegradables, lo mismo que los platos, los cubiertos. Respecto a la parte técnica, fue un momento de mucha concentración. Mira la iluminación, esta es una iluminación que se suele usar para conciertos, para programas de otra índole, no para un programa como este. Le dedicamos a la iluminación, pues yo creo que como 15 días, además del montaje en paralelo. Este es un programa que se graba a 13 cámaras, cada cocina tenía instalada una cámara de pico, todo al hombro,
porque es un reality, hay que meterse a la olla, hay que meterse a la sartén, hay que meterse al refrigerador, hay que meterse a la licuadora, más cámaras que iban rotando, más una grúa, más dos cámaras que estaban con los jueces, más un estéreo. Y un equipo de nuggets que estaban calificando lo que pasaba en cada cocina, más un equipo de editores, creo que son 8, más un equipo de gente que está postproduciendo, generando gráficos. Estamos grabando con unas cámaras atípicas para este tipo de programa. Son cámaras con ópticas muy cinematográficas. Lo van a ver ustedes en la televisión. O sea, este es un programa con un tratamiento distinto. Sí es un reality de comida, sí es un reality muy familiar, pero van a ver que la estética no se parece a los otros programas de comida. Hicimos unas imágenes de comida hermosas, súper cuidadas. Trajimos una cámara Panther para hacer algunas imágenes a 500 cuadros. Es decir, este es un tecnicismo que no tiene por qué saber, pero que nos permite grabar. Cuando uno graba en tantos cuadros, hace que los detalles en slow, cuando van muy lentos, sean espectaculares. Y tenemos una final planeada muy, pero muy bonita, culminando con aquello que condensa, diría yo, el máximo de la comida mexicana. O sea, vamos a ver ahí la culminación de todo lo que aprendieron y de todo lo que traen de sus casas. ¿Alguna otra cosa que decir? Estamos haciendo toda la grabación del departamento técnico. Y hablando con lo que dice Kiren, con el número de cámaras que tenemos, este programa, diferente de otros programas de televisión que se va switchando y se va decidiendo y se tiene un programa previo, aquí tenemos una ingesta total de 13 cámaras. Y muchas veces, al momento en el que se está acabando de grabar algo aquí en la cocina, muchos de los testimonios que van a ver dentro del programa se tienen que grabar casi de manera inmediata cuando acaban de cocinar, y es por eso que también tenemos otro foro donde se hacen todos estos testimonios para revivir con cada una de las familias todas esas vivencias. Al momento de estar haciendo este show así, que es un reality, cuando se corre ese programa es como si estuviéramos contando 7 historias al mismo tiempo, una de cada una de las cocinas y la que están viviendo los chefs. Y la parte más difícil de los escritores y editores es conformar, primero hacer la historia de cada una de ellas, la de los jueces, y luego entrelazar todas esas historias para lograr el primer capítulo. Respecto a la selección de las familias, fue muy complicado porque todo el mundo en su casa cree que hace la mejor sopa de tortilla, las mejores empanadas, los mejores huevos estrellados, las mejores enchiladas, y los convocamos a que vinieran acá a mostrarnos qué traían, siempre con el toque familiar. Directa o indirectamente, porque se abrió una plataforma que recibió muchas de las historias que nosotros, junto con el equipo de contenidos, se revisaron. Salimos a buscar gente en diferentes lugares de la República. Lo que buscábamos era gente que cocinara rico, que tuviera amor por la cocina, que se divirtiera haciéndolo y que supiera hacer familia. Van a ver el mensaje que mandamos a las familias frente al fuego. La familia puede estar compuesta de muchas maneras. No estábamos buscando un papá, una mamá y un hijo, estábamos buscando familia. Familia son 3 hermanas, son 2 hermanas y un hijo, son 2 hermanos y un amigo de la infancia, son... ¿quién está recordando? Un prometido con la mamá y la hija. Hay una historia muy linda, que es la de otra de nuestras familias, que es una mamá con su hijo, y Lich, que es la señora que trabaja con ellos hace 18 años, que evidentemente es la familia, es parte de la familia, y ellos decidieron que Licha evidentemente formaba parte de la familia y tenía que estar acá en lugar de la hija o en lugar de la hermana. Entonces las familias están compuestas como cada uno considere que su familia es. Y en ese sentido es que eso pues, nos abrió el horizonte. Las familias están compuestas por 3 personas, sin importar el sexo, la edad, el origen socioeconómico o el origen de donde vengan. La verdad es que eso no es importante. Siempre y cuando se diviertan cocinando, les guste cocinar y por supuesto les guste comer. O sea, quiere decir que si se incluyó a una familia, pero... Hay 3 hombres, hay otra de 3 mujeres. Hay 2 de 3 mujeres. Hay 2 de 3 mujeres, exacto. Y lo interesante aquí también es que cada una de estas familias trae una historia muy bonita. Cada una trae real
un sueño que quiere llevar a cabo. Entonces, a mí me consta, he sido testigo de cómo, mira, he trabajado con muchos productores, en este caso sí noté una objetividad, una transparencia y una justicia dentro del formato. Al final del día, nuestros jueces no saben cómo sufrían para deliberar qué familia sería la eliminada de algún episodio, porque todas saben de cocina, todos traen una historia muy linda, pero al final del día, pues ellos son los expertos en cuanto a los platillos y en cuanto a la calidad de las cosas que presentaron. Entonces me tocó, vean, ellos son grandes amigos también con quien estar en juntas, allá en el salón de conciencia, deliberando cuál era el mejor plato, cuál había sido el mejor sazón, cuál había sido realmente la indicación del reto y cuál había sido el que realmente había entregado lo mejor en su mesa central. Entonces, siempre hubo muchísima justicia, había unas historias conmovedoras que realmente, con un motivo sensible, ¿no? Que para muchos productores, lo digo como en el caso de él, hubiera sido como el punto de rey y vamos a hacer de esto un drama, una historia. Y este programa nunca perdió esa línea, que fue algo que a mí es, le agradezco adquirir el profesionalismo, porque de verdad nunca se perdió ese tema médico. A ver, nosotros estamos en un formato de cocina, las reglas son estas, el resultado tiene que ser este, ustedes son los jueces, son los indicados para tomar una decisión, y siempre se basó en lo que realmente el formato exigía, más allá de todo el entorno que podría ser mucho más atractivo para generar rating, work y demás. Entonces, por esa parte, creo que han hecho un gran papel, tanto los jueces, quieren también que fue una mujer que fue tenaz en eso, que por mucho que yo, que soy mucho más sensible, era de, ay, eso no es tal, es que no es tal. Yo soy más como de, pero fíjense su situación, ¿no? Y realmente ellos nunca salieron de ese foco para que el programa no perdiera credibilidad, que es lo más importante para nosotros con el público, que sea un programa serio, que tenga credibilidad, y que si vamos a hacer una segunda temporada, la gente sepa que aquí hay calidad, y sobre todo que lo que sucede aquí es por lo que realmente encontramos en cada una de las familias que se les hace un casting y que vienen a participar, y no por nada más crear un rey. Y un punto bien importante es que nosotros agradecemos a todas las familias que confiaron en un proyecto que no sabía la ciencia cierta de que era. Y algo bien importante es que ninguna familia sabía qué era el premio hasta que estuvieron aquí. Ellos venían por la idea de, pues de estar en una competencia, pero cuando se enteraron que había un millón de pesos fue como, ah, ok, todavía no. Y ya que me preguntaban, nos preguntaban, perdón, sobre el tema del trato a los participantes, esto es algo que viene del formato de Family to Fight, que es un formato australiano originalmente de Endeavor. Y aquí se trató a las familias como el formato sugiere que se haga, pero con el toque súper mexicano, donde de verdad se encariñaron los jueces y se encariñó mucho con las familias, y era un trato súper cálido, súper amoroso. Terminaba, cortábamos el reto, estrés, y ellos iban, platicaban, se abrazaban, se sentaban a chismear. Entonces, fue una cosa, la verdad, muy linda, que sí viene de origen del formato, pero que se generó pues, porque somos mexicanos. Miren, algo que les quiero comentar, seguramente están de acuerdo conmigo. Cuando, les voy a poner un ejemplo para que nos entiendan a nosotros, los jueces, a la hora de liderar, a la hora de decidir. Es bien difícil que ustedes que están, digamos, en el periodismo, que están, digamos, no sé si van a ver de repente alguna película o tienen que ir a cubrir algo, que es bien difícil que no se fijen las cosas técnicas, o que vayan a una película y digan, la regaron la iluminación, la fotografía está de, ¿me entiendes? Como algo que cuando ustedes están, digamos, tienen el oficio de hacer o fijarse ese tipo de cosas, con nosotros cuando vamos a un restaurante a disfrutar, no vamos a juzgarlo, no vamos a criticarlo, aunque no veamos algo sin intentarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nos ha tocado ser jueces, a los tres, de concursos de cocina con estudiantes o amateurs. Y ahí sí, es muy fácil decir, estuvo bueno, la técnica estuvo mala, estuvo a medias, y podemos dar una calificación, si me entiendes.
muy básica, ¿no? Acá lo que pasa es como vivimos con ellos, todo lo que están haciendo, sabiendo que no son profesionales. Nos estamos viendo por una pantalla y de repente no metas el cuchillo en la licuadora, mira, no esté prendida, se te va a reventar, no agarres con la mano el sartén caliente, te vas a quemar. Estamos, o sea, nos vamos encariñando, 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 y la parte que siempre lleva uno las lágrimas o lleva uno a la parte más humana es cuando, digamos, que tu corazón hace conflicto con tu razonamiento de lo que debe ser o lo que no debe ser. Porque si nos duele de repente decir, híjole, aquí, aunque me encanten los López, me fascinen la vibra que traen los Rubalcaba, por decirlo así, cocinaron mejor los García. ¿Sí me entiendes? O sea, es muy, muy justo. Y a la hora de estar comiendo y probando, por más que intentemos, no podemos mentir. Sabemos muy bien que es como mi rico, que nos multiplico, hay muchas cosas que nos han inspirado. Yo les puedo decir fácil. Varias cosas que por aquí, algunas hasta en mi restaurante ya quiero clavárselas a la familia, son cosas inspiradoras, verdaderamente inspiradoras. Negro de la comida. Es que es una pregunta que hace mucho tiempo. Todos amamos la comida y hemos encontrado este fetiche que a todos nos gusta ver cómo se cocina. Nosotros hacemos un programa nuestro, convencidos de lo que estamos haciendo, un programa distinto. Vamos a ver un programa que no se parece a nada de lo que se haya hecho antes. Sí es un programa en el que se cocina como otros muchos programas quizás que hay en el mercado. Pero este es un programa bien distinto, porque aquí la actitud es siempre en positivo. No quiero decir que lo otro que se haga es malo, quiero decir que esto es distinto. Aquí es un programa en el que vienen las familias, donde vemos comida casera, donde vemos familias esforzándose por llevar lo que han aprendido en sus casas y lo que han ido aprendiendo aquí, conforme van pasando los días, al máximo nivel. Entonces creo que hay lugar para todos, creo que la competencia es sana. Creo que cada televisora y cada proyecto hace lo mejor que puede, con todos sus recursos, con todos sus talentos, con sus mejores horarios, y creo que cabemos todos. Habrá quien le guste ver una competencia más veloz, más familiar, de un formato más corto, de un formato más largo. Creo que cuando llueve, llueve para todos. Y nosotros buscamos hacer un programa lindo, muy bien ejecutado, muy bien producido, con el talento de Inés, el talento de Belén, de Carlos, de todo lo que son jueces distintos, que podrían ir a hacer un papel diferente, un programa diferente, seguro. Pero nos encontramos aquí y creemos que entendieron muy bien de qué se trata Familias Frente al Fuego. Y es un buen momento para desearle mucho éxito a los colegas, para que nos llueva para lejos.